I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cordi, arriva. There's a new part of me, a part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. You can try to fool yourself, like you love somebody else, but you and him will never feel the way we do. Ooh, 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 I wanna take you out. Muy buenos días, familia. Hoy tenemos el pregunta y respuesta, pero antes vamos a entrenar y hacer un poco de nuestra vida diaria. Llegamos al momento más querido por todos ustedes. Bueno, la pregunta esperada se va a hacer. ¿Cómo? Preguntas y respuestas. Empezamos. Hay un montón de preguntas. Si no, el vídeo va a durar media hora. No vamos a poder contestarlas a todas. Entonces, como habíamos dicho, vamos a coger las más interesantes. Pregunta de sonrisas verde en ruta. Cojo la de él, pero hay muchas que son iguales, ¿vale? ¿Cómo organizáis vuestra rutina diaria de ejercicio durante los viajes? Bien, durante los viajes no entrenamos igual que cuando estábamos en casa. Pero normalmente siempre intentamos ir a algún sitio donde haya una ruta para hacer bicicleta, de montaña o andar, y si no, hacemos un poco de rutina de ejercicios funcionales. Tampoco nos da mucho tiempo a entrenar como si entrenáramos en casa. Yo tengo mis elásticos. Por ejemplo, Belén tiene sus elásticos, unas mancuernas, un TRX, la colchoneta glúteos, para... Claro. Brazos. Claro, ella hace sus ejercicios. Más bien, siempre que salimos con la autocaravana, nos enfocamos en hacer más ruta de aventura que de ejercicio físico. Bien. Pregunta de Inma Manzano. Dice, para Belén, ¿cómo os conocisteis? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Esa pregunta prefiero que la responda él. No, pero es que ahí pone para Belén. No, porque si es más emotivo, las mujeres ya sabemos que siempre sabemos cuándo nos conocimos y dónde. Venga, cuéntales. Pero es una larga historia. 5 años. Resumido, ya está. 5 años hace que nos conocemos. Mi trabajo, en aquella época, ya está. No hay más que decir. Es que ping, no sabes ping. Nada. Te han hecho la pregunta a ti, no me la han hecho a mí. Hay una historia tan bonita y la redundancia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Conocimos en el verano del 2013. Querías que bebieras y me querías emborrachar todos los días. Venga, y para Pablo, también de Irma Manzano. Dice, ¿quién te enseñó a cocinar y dónde? Venga, cuéntanos.
Todavía no he soltado todas mis dotes, ¿eh? De cocina culinaria. Bueno, es una afición de pequeño. Ya de pequeño me metí a la cocina con mi madre a ensuciársela más que hacer cosas originales. Como siempre me ha gustado el tema saludable, pues voy aprendiendo, que es todo autodidacta. Después hice mis cursos y tal. Y ahora con las redes y todo se aprende mucho. Desde pequeñito siempre tuve... Es más, me gustaba mucho la cocina y me gustaría haber dedicado a la cocina. Entonces, para mí es como... Es como meterme en la cocina y es un poco mi espacio. Doy fe, no me deja entrar. De creación de mi comida. Siempre saludable. Bueno, también hago cosas que no son saludables. Cuando es la época de comérnoslo todo de gordos. Vale. Te has explayado más en tu cocina que en nuestra relación, que conste, ¿eh? Mi relación de la cocina va a llegar lejos. Que conste, ¿eh? Venga, otra pregunta. Desbloquéame eso. Madre mía. Javi Domingo nos pregunta que si nuestra relación tiene muchas cosas en común. Si es verdad que compartimos los mismos hobbies. Esta relación tenemos muchas cosas en común y otras tampoco en común. Lo que es el tema del deporte, estilo de ropa, tema musical, ¿no? Tra, sigue el ritmo. Tra, tira, tra. A ver, somos muy parecidos en aficiones y en gustos. Música, y en cosas no. Que hacer juntos. Eso es. Y aparte que nos apoyamos cada uno, nos seguimos el decir que él quiere hacer una cosa, yo hago lo que él dice, y si yo quiero hacer, tiene que hacer lo que yo diga. No lo hago, loco. No lo hace, pero bueno, se intenta. Eso sí, aficiones deportivas, culinarias. Sí es verdad que yo las metí más en el deporte. Aunque yo ya tenía mi tipín, ¿eh? Sí, pero bueno, yo te enfoqué más en el deporte, en la rutina diaria. Otra pregunta, que no sé de quién es, porque es que son tantas, nos preguntaba eso, que en nuestro tiempo separados, ¿no? Sí, ¿qué hacíamos? Que no estábamos juntos, ¿qué hacíamos? Pues lo mismo, vamos a entrenar, comemos bien. Y es luego que, en verdad, hace su, sí, vida. Su si vida. Él viaja por trabajo, yo vale. Me quedo en casa, como... Otra pregunta de Verónica Moés. Una pregunta importante. Ella nos pregunta que si ve lógico dejar los animales dentro de la autocaravana mientras ellos están conociendo alguna ciudad o de paseo. Dice que si hace mucho calor y pone mascotas de perros o gatos, se supone. Nosotros no tenemos animales. Tampoco creo que sea bueno dejar el animal en la autocaravana. Igual sí, yo no sé. Como no tengo animal, no sé, yo no lo dejaría. No tenemos, pero hemos visto mucha gente. Sí, hay gente. Con animales, con loro. El mundo de la hasta un loro. Con jaula. Yo me quedé flipando ahí. Sacaba el loro, la tía y todo. Pero yo veo mucha gente con perro y todo, pero yo creo que no puedes dar mi opinión, si sí o si no. Yo no lo metería. Y después también nos pregunta que cómo organizamos los viajes. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a hacer cómo hemos organizado todo el año que viene. Con un mapa, con un calendario y todo. Así que esa pregunta la responderemos en el próximo vídeo. Maribel Rueda García nos pregunta, ¿tenéis pensado bajar a Marruecos? Pues ese es uno de los viajes que tenemos ya organizados para finales de octubre. Sí. Yo, que ahora os enteraréis de mi trabajo, trabajo mucho en Marruecos y conozco a bastante gente que se dedica al turismo allí en Marruecos, y entonces nos han invitado a ir a un sitio que es un hotel, que son unas jaimas que están en medio del desierto, y quieren que vayamos y estamos invitados. Entonces vamos a aprovechar eso para bajar por la costa hasta el Atlas y después subir por todo lo que es el centro e intentar recorrer todo lo que podamos. Pregunta Marruecos. Pregunta de Martín Segalini. Dice, ¿cuál sería el destino más lejano que harían con la autocaravana? Bueno, el destino más lejano, mi opinión es el tiempo. Si tengo tiempo, vaya, llevo... ¿A recorrer Europa? No, es que no solo Europa. Me doy la vuelta al mundo con tiempo, pero no tengo tiempo. Lo más lejano que quiero llegar este invierno, que voy a coger carretera y cuando diga hasta aquí. Pero lejos va a ser. Bueno, una pregunta aquí de uno que tiene nombre JCMJ83. Hay uno ahí que se ha puesto el nombre de código Morse. Y pregunta, ¿merece la pena comprar una autocaravana? Claro que merece la pena comprar una autocaravana. A ver, si le das uso y si vas... Él dice, ¿merece la pena comprarse una autocaravana? Y mi respuesta es sí. Por supuesto. Y aprovechando la pregunta de si merece la pena comprar una autocaravana, nos pregunta José Miguel Carrancia López, que si desde que tenemos la autocaravana somos más felices. A ver, ¿tú ibas a decir que sí? Yo diría que sí, pero antes de tener la autocaravana, yo era feliz también. Mira, yo soy feliz. Lo único sí es verdad que ahora estoy súper feliz.
sea, no eres más feliz por tener la caravana, ¿no? Porque nosotros felices pero hacíamos cosas sin tener autocaravana. Sí, pero yo quería tener, hace muchos años, yo quería una autocaravana y siempre lo he querido. Y desde que la tengo soy más feliz porque tengo mucha libertad. Antes tenía libertad, pero no es la misma que ahora. Ahora yo cojo mi casa a rueda y me voy a donde quiera. Es más feliz porque puede hacer más viajes. Soy más feliz. Era feliz antes, pero soy más feliz. Tito Arana nos pregunta que por qué elegimos la Tesoro en vez de la Mileo si queríamos Fiat. En un video anterior ya lo contamos, que si queríamos Fiat y con la distribución que queríamos nosotros nos tardaba mucho tiempo y nos llegaría a principios del año que viene o finales de este año. Y nosotros no queríamos esperar tanto por otro tipo de salpicadero y otro tipo de motor, porque al fin y al cabo la diferencia era mínima. La Mileo tiene unos detalles de luces y tal, pero más o menos tampoco... Pregunta interesante. Robert V. ¿Dejaríais vuestra casa, ciudad, amigos, familiares para vivir en la autocaravana? Hombre, yo dejaría muchas cosas por irme a recorrer, viajar. Aquí todo es viajar. Hay que disfrutar viajando y conociendo. Y lo dejaría, sí, pero volvería a casa. Furgoadictos, nuestros amigos de Cádiz. No hemos hecho amigos del canal. Nos hace una buena pregunta. ¿Cuál es vuestro tatuaje más especial? A ver, yo ya llega un momento, voy a dar mi opinión y después la das tú. Sí, es verdad que al principio te haces el primer tatuaje dándole una importancia porque es el primer tatuaje. O sea, yo por ejemplo aquí en el brazo llevo mi primer tatuaje que es el nombre de mi madre y con algo simbólico que mi vida representa, que ahora contaré. Entonces, ese es como el primer tatuaje, el sientes qué dolor y todo eso. Yo también empecé con algo grande, no empecé con algo pequeño. Pero ya todos los tatuajes que tengo son tatuajes que me voy haciendo porque ya me gusta tatuarme. Tienes que tener algo que me guste, los dibujos y tal, pero no es algo significativo. A ver tú. Lo mío es igual, pasa que al principio es lo mismo, que te buscas tatuarte cosas que... Búscate tú otra respuesta. Al principio te tatuas buscando que tengan significado los tatuajes, aunque luego cuando ya creces... Claro, también es verdad, cada vez que pasa el tiempo te das cuenta que tatuaje evoluciona también. Claro, yo empecé con tatuajes pequeños al contrario que él, y el primero que me hice fue en el cuello. Ahora digo, madre mía, Belén, ¿por qué te hiciste eso? Pero así más significativos son el que me hice aquí, pasa que ya lo he tapado un poco, que es las Marías en árabe por mis hermanas, y ya después los demás me he ido haciendo porque me gusta y... Y le he ganado a él, ya tengo más. Es un cuadro pintado. Vale, venga, entonces sigo, que esto se alarga. La pregunta más intrigante y más continua... La pregunta del millón. Y que siempre nos estáis preguntando y todo eso, a qué nos dedicamos, por qué llevamos este tipo de vida y tal. Yo voy a dar mi opinión, Belén da la suya, ¿vale? Yo pienso que... A lo largo de mi vida he empezado a trabajar muy pronto, ¿vale? Para conseguir muchas cosas a lo largo de mi vida. Y ha sido mi vida una montaña rusa. Ha sido mucho trabajo y poco disfrute. Mucho trabajo, poco disfrute. Desde que empecé a trabajar, muy joven. Ahí me he dado cuenta con el tiempo que tenía que buscar alguna solución para yo trabajar de algo que también pudiera disfrutar mucho tiempo. Entonces, a día de hoy, yo lo que hago es trabajo 6 meses muy intenso y los otros 6 meses del año los trabajo también, pero no tan intenso. Entonces, yo administro mi tiempo de trabajo para que yo pueda disfrutar, porque al final es lo que yo siempre he querido. Mi filosofía de vida es trabajar para disfrutar. Entonces, yo fui labrándome mi futuro para poder estar en ese punto. Gracias a Belén, que entró en mi vida, pues los dos tenemos un tipo de trabajo muy similar, que somos autónomos y nosotros tenemos nuestra empresa y podemos administrar nuestro tiempo de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos da tiempo pues, a hacer lo que queramos, viajar, todo. En un vídeo ya explicamos que nuestra oficina es el ordenador. Yo tengo dos fuentes de ingreso. Una fuente de ingreso, que veo que a todo el mundo le interesa saber, es la música, ¿vale? Yo me dedico al tema de la música, que ya más adelante, si queréis, pues ya os especifico más en mi trabajo. Y otra fuente de ingreso me dedico al tema audiovisual, vídeos publicitarios, de redes sociales, todo lo que lleva ese mundo. Yo soy mi propio jefe y yo me administro mi trabajo y mi tiempo como yo quiero. Así que ahora le toca a Belén. Belén también tiene su propia empresa y también administra su trabajo y su tiempo. Entonces Belén os va a explicar...
¿Cuál es su empresa y su trabajo? Tengo una sola fuente de ingreso, que es la venta mayorista y minorista de productos estéticos y de belleza, que surgió de que toda mi familia trabaja de ello, así que aproveché la oportunidad de aprender y ahora pude hacer mi empresa y por el momento va surgiendo efecto. Gracias a eso puedo viajar, hacer cosas, vale, y poder vivir como vivimos, porque esa es la pregunta de la gente, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Entonces, resumiendo la pregunta, ¿vale?, de nuestra vida laboral, es eso. Gracias a que nosotros trabajamos por nuestra cuenta y somos autónomos, pues nos podemos dedicar ese tiempo tan libre que tenemos para poder viajar y hacer todo tipo de cosas que hacemos, que no solo la autocaravana, sino nuestra vida en general es eso. Yo creo que ya con esta pregunta ya queda claro a toda esa gente que nos pregunta a qué nos dedicamos, porque igual la gente se pensaba que no trabajábamos o algo de eso, ¿no? No, trabajamos. Trabajamos y doy fe de todo el círculo de alrededor nuestro que nos conoce, saben que trabajamos y trabajamos mucho, dormimos poco. Si entráis en nuestras redes sociales de Instagram personales, no la de Couple Fitness Food, sabréis que ahí yo, por ejemplo, subo siempre cosas de mi trabajo. Entonces ahí podréis ver más detallado a lo que nos dedicamos. Con esto terminamos este vídeo. Muy, muy... eterno. Sí, se ha hecho eterno. Pero bueno, había que hacerlo porque ya somos muchos suscriptores los que están en el canal y nos lo estáis pidiendo a cada momento. Entonces yo creo que era ahora el momento de que no teníamos la autocaravana para poder hacer este vídeo. Ya nos queda una semana solo para que nos entreguen la autocaravana. Esperamos. Esperamos que todo está saliendo bien. Ya el próximo vídeo enseñaremos cómo lo han reparado, cómo ha sido todo el proceso y todo eso. Porque mucha gente, es verdad, que nos están preguntando, oye, que a nosotros nos pasa lo mismo, ¿cómo lo habéis hecho? Yo estoy intentando ayudar a todo el mundo de la mejor manera que puedo, pero sí es verdad que yo, gracias a los de Autocaravanas del Norte, nos están tratando súper bien, aunque todo es un proceso muy lento y de mi lado debo reconocer que soy muy intenso. Pero es que si no eres así, si no estás encima de la gente, no, al final no consigues nada. Creo que este vídeo tiene que terminar ya. Darle las gracias a Belén por contestar las preguntas. A todos ustedes. Si yo no puedo contestar, no me dejas hablar. En verdad, a ella cuando la conozcáis bien, no se calla ni debajo del agua. Entonces, gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal, estáis dándole a la campanita, que nos preguntáis, que nos decís, vuestros vídeos se hacen muy cortos. Eso, de verdad, yo que me pego un curro para hacer los vídeos, os lo agradezco un montón porque son vídeos que llevan mucho tiempo y estoy encantado que esas palabras que me estáis dando. Felicidad para mí. Así que nada, dejar comentarios aquí abajo, suscribiros por favor y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Yeah. Ah, espérate, que os voy a enseñar una cosa. ¡Ya voy, Juan! Para que podáis ver. Ahí podéis ver cómo nos grabamos. Para todos esos que nos preguntan qué cámara utilizo, todo. Bueno.